والله يدعو الى دار السلام ويهدي من يشاء الى صراط مستقيم الحمد لله حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه كما يحبه ويرضاه سبحانه وتعالى واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده والرسول صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم ألو كسيجة حياكم الله يا إخوان بارك الله فيكم regresamos a la serie de charlas sobre el estudio del libro 40 hadiths del ayuno de Ramadán escrito y compilado por el sheikh El Sheikh Abul Hassan Malek al-Akhdar, Allah Ta'ala. El Sheikh ha compilado estos hadith sobre el ayuno de, de Ramadán y comentarios de los sabios grandes, pasados y presentes. Walhamdulillah. Hemos llegado al capítulo y el hadith, hadith número 8, que es hacer la intención de ayunar. Sabemos ya eh, Juan con que la intención es eh, obligatorio para cada acto de adoración, que la intención sea uh, solamente para Allah Subhanahu wa Taala buscando su recompensa y su placer. Que esa intención es pura en esa manera que es solo para Allah subhanahu wa ta'ala y no para otro en vez de Allah subhanahu wa ta'ala, ni para otro propósito. Si es para otro o para otro propósito, entonces no será recompensado y aceptado por Allah subhanahu wa ta'ala. Entonces, todas las, todas las acciones, todos los actos de adoración tienen que venir con el. Eh, eh, o, o tienen que venir con la intención pura, que sea solo para Allah subhanahu wa ta'ala. Así como en, en el hadith que reportó Omar al-Khattab, radiyallahu ta'ala anhu, que dijo que el mensajero de Allah, sallallahu alaihi wa sallam, dijo, Y aquí, por cierto, todas las acciones uh, vienen con intención. Y por cierto, cada persona va a recibir lo que intenta o lo que tiene de su intención. Femencánet Femencánet Hijratuhu ila Allahi si, wa rasuluh Fahijratuhu ila Allahi wa rasuluh Si fue que su inmigración fue para Allah y su mensajero, pues entonces es para Allah y su mensajero. Pero Wa inkana hijratuhu ila ya ni que si es que su intención era para lograr algo de la dunya una riqueza o algo, un poder o algo, o casarse con una mujer, pues entonces su inmigración será para aquello que tuvo de intención, lo que intentó. Así que uh, la intención es... Importante para que Allah subhanahu wa ta'ala Acepte nuestro eh, Nuestro acto de adoración Y aquí pues estamos hablando Del ayuno El ayuno de Ramadán El ayuno fuera de Ramadán Tiene que ser uh, sinceramente Para Allah subhanahu wa ta'ala Tiene que ser con la intención Que es solamente para Allah subhanahu wa ta'ala Y aquí en este capítulo Habla de El ayuno eh, Obligatorio que debe de llegar con una intención antes del Fajr antes del Fajr y si la persona no tiene esa intención de ayunar para ese día cada día pues entonces el día en que no tiene ese, esa intención uh, pues entonces no, no es aceptado ese ayuno por Allah, Subha por Allah subhanahu wa ta'ala now seguimos con el hadith número 8 عن حفصة رضي الله تعالى عنها عن النبي صلى الله عليه وسلم قال من لم يبيت الصيام قبل الفجر فلا صيام له نعم حفصة ربطو أن el de الله صلى الله عليه وسلم dijo que no tenga la intención de ayunar antes del Fajr antes del fajr, no Es decir, su ayuno no es aceptado. Si la persona se levanta, digamos, a, a la hora del Fajr, se levanta ya cuando hicieron el Adán o después de eso, y no tuvo la intención antes de eso para ayunar, es decir, desde la noche, la persona tiene desde después del Magreb hasta antes del Fajr para hacer su intención de ayunar el siguiente día. Entonces tiene que hacer su intención. Y por eso es importante también levantarse para eh, sujur. Si la persona se levanta para tomar su sujur, uh, pues esa es la intención. Porque la persona no se hubiera levantado para sujur a esa hora si no fuera por el ayuno. Entonces tiene la intención de, de, eh, de ayunar. Y sabemos que el ayuno, digo, el, la intención, digo, eh, es algo del corazón. La intención está en el corazón. No es que la persona lo dice, yo voy a ayunar este día y lo dice verbalmente. No. Es algo que está en el corazón. Y por eso, si se levanta para tomar su sujur, comer el sujur, pues esa es la intención que va a ayunar. ¿Me explico? Eh, el Sheikh Al Hassan Malik, Allah Ta'ala, dice. Una intención sincera debe uh, predecer a todos los actos de adoración. El Sheikh Saleh al-Fausan, Javidullah, dijo: Una intención sincera es una condición para la validez de, actos de, de los actos de, de adoración, como el ayuno, etc. Como se encuentra en el dicho del profeta, sal las acciones se basan en intenciones. Y una persona solo recibirá basado en su intención. Nah, el hadith de Omar bin Khattab, radiyallahu ta'ala anhu. <coughs> nah. Y ese hadith de Omar bin Khattab está reportado en... Uh, vemos que está, uh, está en Sahih Bukhari Muslim. Nah. Um, igualmente, eh, dice Sheikh Abdul Hasan Malik... Uh, Respecto a, a la narración de Hafsa uh, Que está sa, Saben, perdón Sabemos que Hafsa aquí ¿Quién es Hafsa? Yeah? Juan -a -a Hafsa es la hija de Omar al Khattab anha. Y Hafsa también es eh, La esposa del profeta alayhi wa sallam. Nah. Entonces Hafsa aquí El hadith de Hafsa el imán Mettermin dijo sobre esto: los sabios dicen que esto significa que no hay ayuno para quien no tiene la intención de ayunar antes del uh, amanecer durante el Ramadán, cada día, cuando recupera un día de Ramadán o cuando cumple un voto. O sea, las, uh, o los ayunos obligatorios tienen que ser completos, que la persona. Tiene la intención desde antes de Fajr para ayunar durante el día. Tiene que estar, uh, tiene que venir esa intención antes de Fajr en cualquier del ayu cualquier ayuno o tipo de ayuno que es obligatorio. Ya sea de Ramadán, como dice el Sheikh aquí, el imam imam Tirmidhi, um, o recuperar un día de Ramadán, o uh, uh, cumplir uh, un voto, o igualmente eh, algo que... Eh, una expedición o algo así sigue Sheikh Abdul Hassan Malik dice el Imam el Sheikh Abdulaziz Bin Baz dijo este hadiz significa que uno puede tener la intención de ayunar en cualquier momento de la noche hasta poco antes del amanecer, es decir el Fajr entonces si hace su intención al principio, en medio o al final de la noche ha hecho su intención correctamente? Esto es, o esto se relaciona con un ayuno obligatorio? sin embargo, si se trata de un ayuno que no es obligatorio, no es necesario hacer la intención por la noche. en cuanto al ramadán, o para cumplir un voto o recuperar un día de, del ramadán, uno debe hacer la intención por la noche ya que es obligatorio ayunar todo el día y esto solo se puede lograr haciendo la intención de ayunar antes del amanecer. Nah. ¿Y por qué se menciona esto ya, Juan Barcalofico, eh, Sheikh Ben Baz y los sabios que están diciendo eso? Es pues porque el ayuno que no es obligatorio, uno puede ayunar, puede decidir de ayunar durante el día. Digamos si la persona se levanta después de Fajr, después de rezar Fajr y no ha bebido, no ha tomado nada, no ha comido, no ha, no, no no comió nada, no no tuvo relaciones sexual con su esposa, nada de eso que rompe el ayuno. Y ya después se levanta despertándose ya durante el día. Y, y o sea, ya es durante el día y decide que quiere ayunar un ayuno así de sunna digamos es lunes o es, o es digamos, jueves o, o, sim, o los tres días de, del mes que quiere ayunar, los días blancos o cualquier día de que sabemos que es de la zona ayunar, que no es un ayuno obligatorio. Si la persona se levanta durante el día y todavía no ha comido ni bebido nada, él puede decidir en ese momento eh, ayunar. Entonces, su intención, intención de ayunar, empezó ya después de que el día empezó. Entonces, de verdad, no ayunó todo el día, ayunó parte de ese día, pero es aceptable de él porque no bebió nada, ni comió nada, ni hizo nada que rompe el, el ayuno y hizo la intención para empezar. Eso es pa solamente para el ayuno que no es obligatorio pero en cuanto al ayuno que es obligatorio entonces se tiene que ayunar cada parte y cada momento del día y por eso la intención debe empezar antes del fallo porque el ayuno empieza en el tiempo de fallo entonces el ayuno debe de estar presente con el ayunante o el cliente que va a ayunar antes del fallo para que cuando llega el tiempo de fallo empieza su ayuno y así tiene un día completo desde Fajr hasta Maghreb está completo y eso es obligatorio para el ayuno uh, obligatorio que, que mencionamos ya sea ayuno de Ramadán o los días que se recuperan de Ramadán o un, un digamos un ayuno por jurimiento o un ayuno por uh, expiación o algo así que es obligatorio pues entonces tiene que tener la intención antes de Fajr. Sheikh Abul Hasan Malik al-Akhtar, Hafidullah Ta'ala, menciona y dice: Finalmente, el Sheikh Mohammed bin Sal al mencionó que intentar ayunar no requiere un esfuerzo significativo, eh, significativo. Uh, sino, eh, si una persona se levanta por la noche, come sujur sin uh, lugar a dudas ten, uh, tenía la intención de ayunar. o sea, si esa persona, es decir, como mencionamos, se levanta por la noche y come sujur, sin ninguna duda tenía la intención de ayunar, porque, porque, porque no se hubiera levantado en la madrugada tan temprano para comer sujur. sabemos que sujur está conectado al ayuno. entonces, le, uh, aquí Sheikh uh, Thaimin menciona que uh, no es un esfuerzo que digamos que la persona tiene que llamar a la mente, uh, digamos intensamente, o decirlo verbalmente que voy a ayunar. No, simplemente sabe y, y decide que va a ayunar y con simple y con sencillamente uh, o simplemente si se levanta a la hora de sohur y come sohur eso es suficiente para saber que tiene la intención de ayunar. Nam. Y Sheikh Abul Hasan Malik. Hafidu Allah Ta'ala dice. Le pedimos a Allah que acepte nuestra adoración sincera. Allahumma amin. Seguimos al hadith número 9. El capítulo 9. Hadith número 9. Ayunar en el camino de Allah. Ayunar en el camino de Allah. Ya ni ifisa bilillah. No. Sabemos que el, el dicho Fisebilila, y es Juan Barakalofikum, se dice como en la lucha para Allah subhanahu wa ta'ala, o en el camino de Allah subhanahu wa ta'ala, o por la causa de Allah subhanahu wa ta'ala. Entonces, puede significar cuando la persona está en, en lucha para Allah subhanahu wa ta'ala, uh, o ayudar la lucha para Allah subhanahu wa ta'ala, uh, o simplemente en el camino de Allah subhanahu wa es decir, por la causa de Allah subhanahu wa ta'ala, ya ni su religión, su mensaje que se hace para Allah subhanahu wa ta'ala en ayudar su deen generalmente, y no necesariamente tiene que ser, digamos, un, un batalle o un combate en que se ayuda. No, pero normalmente, eh, si vemos los textos de la Sharia, es decir, Corán, Sunna, y los Sahaba y los Imams de la Sunna, Uh, el lenguaje o el, 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 el término de mencionar la esa frase, uh, normalmente se, se, uh, se refiere a, a, a la lucha uh, por la causa de Allah subhanahu wa ta'ala. No. Menciona el hadith aquí el, el Sheikh, sheikh uh, el autor, el yani Sheikh Abul Hasan Malik, hafidhu, hafidhu Allah y dice: وعن ابي سعيد الخدري رضي الله تعالى عنه قال سمعت النبي صلى الله عليه سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول من صام يوما في سبيل الله آه بعد الله وجهه على النار سبعين خريفا كين ايونا وندي Por la causa de Allah o en el camino de Allah, Allah Alejará o ya yani Allah subhanahu wa ta'ala va, ¿cómo se dice? Allah apartará su rostro del fuego uh, durante uh, o de la distancia de 70 años. Quien ayuna un día, un día en el camino de Allah, por la causa de Allah, Allah apartará su rostro, su cara del fuego de una distancia de 70 años. nada entonces, vemos en este hadith, eh, dice Sheikh uh, Abul Hassan Malik, ta'ala, en una explicación de los sabios, dicen que esto significa tener una intención sincera. Es decir, fisabilillah fisa significa tener una intención sincera. Uh, en este hadith o en este contexto, ya ni quien ayuna un día en el camino de Allah, es decir, quien ayuna un día sinceramente para Allah Subhanahu wa Taala, Allah apartará su cara del fuego de la distancia o por la distancia de 70 años. Entonces los sabios han dicho que esto significa una intención sincera y que 70 años expresa la gran distancia que se podrá entre, o que se pondrá entre la persona y el fuego, es decir, el infierno, a una distancia que solo se puede alcanzar después de 70 años de viaje. Entonces, es decir, eh, alejar su rostro del fuego. De una distancia de 70 años, o distancia, es decir, distancia de viaje. No. Y claro, estábamos hablando de una distancia de viaje en el tiempo del profeta, el del tiempo del profeta, sallallahu alayhi wa no. Subhanallah. <coughs> El imam al-Qurtubi dijo que en el camino de la significa el acto uh, se realiza. Por obediencia a Allah. Es decir, la persona ayuna solo por su causa. Solo por su causa. Decir fisabilillah en este, en este eh, significado, en este contexto. Aquí el imam al-Qurtubi dice que significa por la obediencia a Allah. Por obediencia a Allah subhanahu wa ta'ala. Es decir, la persona ayuna por obedecer a Allah y por su causa. Por complacer a Allah subhanahu wa ta'ala. Sheikh Abul Hassan Malik al-Akhdar, hafidhu ta'ala, sigue y dice, en resumen, el imam al-Nawawi, mencionó rahimahullah, mencionó que esta narración aclara la virtud del ayuno en el camino de Allah. Nah. Um, y esto también, como han mencionado los sabios y Juan, también puede significar que quien ayuna un día en el camino de Allah, es decir, ayuna y durante él está... En un combate. Él está en un combate y él está, él está en yihad o está de viaje para ir a un combate y hay una. Um, Allah subhanahu wa ta'ala alejará su rostro del fuego por 70 años. Nah, um, eh, significa eso igual. Pero como mencionamos aquí, eh, Juan como uh, aclaró aquí Sheikh Abdul Hassan Malek, de que eh, en este contexto significa sinceridad para Allah subhanahu wa buscando el placer de Allah wa que se hace para él sinceramente, con ikhlas para Allah subhanahu wa Y dice, es un claro recordatorio de la tremenda recompensa por los actos sinceros de adoración. na no. El hadith número 10, y con esto terminamos aquí, Juan, entrando por la puerta de Arrayán. Si se recuerdan, si recuerda, mencionamos que la puerta de Arrayán, mencionamos que es una puerta en el paraíso donde solo van a entrar por esa puerta los ayunantes, los que han ayunado. Y menciona aquí el hadith que mencionamos antes. Este es el hadith de Sahel Ibn Saad que reportó que el mensajero de Allah sallallahu dijo, en el paraíso hay una puerta llamada ar Los ayunantes entrarán por, por esa puerta en el día del juicio, y a nadie más que a ellos se le permitirá la entrada. Se dirá dónde está la gente que de ayuno. Uh, separarán los ayunantes y fuera de, de ellos nadie entrará por allí, por esa puerta. Una vez que entren, estará la puerta cerrada. No. Entonces, aquí sabemos que los ayunantes, es decir, que la, la gente, Juan Barclaucico, que tomó este acto de adoración como costumbre constante, hacían, ese, no, no solamente es la gente que ayunó Ramadán, no, pero ayunaba Ramadán y ayunaba afuera de Ramadán constantemente en otras ocas ocasiones, o sea, días durante el mes, ayunaban, digamos, por ejemplo, el, el lunes y jueves, ayunaban los tres días de, de blancos que se llaman, o tres días del mes, ayunaban todos las, los días de la sunna donde se ayuna, ellos practicaban eso constantemente constantemente, entonces ellos son la gente del ayuno y esa gente va a entrar por esa puerta del paraíso que se llama Arrayán le pedimos a Allah subhanahu wa ala, que nos haga de esa gente, Allahumma amin. menciona Sheikh Abdul Hassan Malik Hafidu dice que Sheikh Abdul Mohsen Al Abad, Hafidu dijo, la puerta se llama Arrayán y solo aquellos que ayunaron entrarán por ella una vez que entran, se cierra esa puerta y no se permite uh, la entrada uh, a nadie más. En la narración anterior, o la narración que se mencionó antes, se menciona, se menciona que el paraíso tiene varias puertas. O, o sea, aquí está el Sheikh Abdul Muhsin al-Abar está hablando de esto, en su, de su clase de él. O sea, las narraciones que mencionó antes de esta narración, de que el paraíso tiene varias puertas. La puerta de caridad es una puerta, la puerta de la oración, la puerta y la puerta del ayuno. Pero la puerta del ayuno tiene un nombre específico, especial para esa puerta que se llama Arrayán. Todas las demás puertas llevan el nombre de sus respectivos actos de adoración, excepto la puerta del ayuno, que ha sido llamada Arrayán. Proviene de la palabra rey. Uh, que significa apagar la sed. Entonces, debido a que tienen uh, o tenían sed por la causa de Allah en la vida mundana, debido al ayuno, Allah los recompensará con la puerta de Arrayán en el paraíso y les permitirá beber y uh, saquear su sed. Nuevamente, esta puerta no lleva el nombre del acto de ayunar, en cambio, lleva el nombre de saquear la sed. Naam. Esto se eh, re relaciona con una narración anterior que se dice: el ayuno es para mí. Cuando Allah subhanahu wa ala menciona que el ayuno es para mí y yo lo recompenso. Es decir, yo doy un, una recompensa especial para este acto. Naam. Sheikh sigue y dice, y si bien todos los actos de adoración son para Allah, el ayuno se especifica, especifica porque es, uh, es uh, ¿cómo se dice? Um, porque es un acto que los demás no pueden ver si la persona en realidad lo está haciendo. Solo Allah es consciente de que la persona está ayunando. Es entre el, el que adora a Allah subhanahu wa ta'ala, el creyente, y su Señor. Por esta razón, la puerta se llama Arrayan uh, y, y, no, y no tomó el nom, nombre solamente del acto uh, de adoración. Uh, especificó el ayuno porque está, uh, libre, está libre de Riyadh. Riyadh, si se recuerdan, es. Cuando la persona adora para que la gente lo ve. O sea, lo hace para los ojos de la gente y no sinceramente para la ta'ala. Entonces, el ayuno está libre de ría. Porque es entre él, el siervo, y su señor, no más. Nadie de verdad sabe si está ayunando o no. A diferencia de otros actos de adoración, la gente ve a una persona venir a la mezquita a rezar. Asimismo puede ser que lo ve dar, dar caridad o lo ve, eh, digamos, recitando el Corán o leyendo el Corán. Uh, yani, es conocido, aunque solo sea por el... Uh, uh, yani, cuando la persona da en caridad, es algo que, aunque solo sea, uh, dice el Sheikh aquí, que aquel que da eh, caridad, es conocido, se ve aunque sea solo por el pobre que lo recibe. Digamos que el, el pobre que lo recibe sí lo ve que, que hace esa acción. Pero en cuanto a, al, a, al ayuno, nadie lo ve de verdad. Nadie puede ver si de verdad está ayunando o no, excepto Allah subhanahu wa ta'ala. Entonces entre uh, dice aquí el Sheikh, sheikh Abul Hassan Malik, Allah, entre los diversos actos de adoración, la puerta del ayuno se llama ar similar a la narración el ayuno es para mí y yo lo recompenso, ya que está muy alejado de Ar-Riya. ar no. Y con eso terminamos la charla de hoy. Juan Baraka Allahu fi Muhammad sallallahu alayhi wa sallam la nabiyyna Muhammad wa ala alihi wa sahbihi al wa akhir da'wana walhamdulillahirabbil alamin.